fue el último álbum de Prince en la década de los 80, además de la banda sonora que salvó a Prince de la ruina, originadas por sus excesivas y extravagantes producciones en sus giras. Armado con una cinta de vídeo con las escenas, Prince se encerró durante días en el estudio de grabación de Presley Park antes de aparecer con el primer sencillo Bad Dance. Albert McNally lo escuchó y reconoció de inmediato que podía ser un aperitivo épico tanto para el álbum como para la película en sí. La estrategia de McNally para volver a encarrilar la carrera de Prince se vio recompensada. Y de nuevo aterrizamos en un nuevo LP, Graffiti Bridge, un álbum complementario de la película de título homónimo que se lanzó en agosto de 1990. Por primera vez, Prince incluyó canciones escritas y producidas para otros artistas, rescatadas de su archivo y reelaboradas para su lanzamiento. Se podría considerar como un grandes éxitos de temas inéditos. La totalidad de los 17 temas que conforman el álbum se grabaron durante la década de los 80. Can't Stop This Feeling I Got se grabó inicialmente en el 82. Prince la volvería a grabar en el verano del 86. Como no, las escribió todas y solo interpretaría la mitad, dejando el resto para otros artistas como The Times, Mavis Staples y Tevin Campbell. Graffiti Bridge se estrenó en verano del 90, un proceso que duró casi una década. La banda sonora de una película que no le fue tan bien como a él. Obtuvo el número 6 en las listas americanas y un nuevo éxito en las inglesas. Dicen que fue la secuela de Purple Rain, no sé yo. Lo que sí sabemos es que fue acompañada de 17 temas repletos de profundidad, palmas enérgicas, susurros seductores y cortes de metales que hicieron las delicias de sus incondicionales. La exposición de la banda sonora llegó sin previo aviso, iniciado por un fan rock y un feroz frenesí de Can't Stop This Feeling I Got.
ya en 1991 un nuevo trabajo y nueva banda, la New Power Generation. Diamond and Pearl dejó la puerta abierta a lo que se avecinaba en la década de los 90. Acababa de finalizar su gira Nuth Tour y empezó a trabajar en una nueva faceta vocal, introduciendo en ella a su recién creada banda. Pero Prince tenía en el tintero una nueva bomba musical, con un brutal single de adelanto, Get Off, y un sonido diferente a lo escuchado previamente. Un pop que se desliza por las pegadizas exitosas melodías de Cream, Strolling, Money Don't Matter Tonight o este Diamond and Pearl, para apreciarse sutilmente un nuevo rumbo en su música. Hasta aquí la exitosa década de los 80 de Prince, un paréntesis que retomaré en un nuevo podcast para continuar con la discografía apasionante de este grandioso músico. Hoy inicié su recorrido con For You, su debut en 1978, y lo terminé con Diamond and Pearl, editado en 1991. 13 discos que editó en la década de los 80 para reescribir las reglas, creando una síntesis entre el funk negro y el rock blanco como base para la música de vanguardia de los años 80. Tocaba la guitarra como Santana o Jimi Hendrix, cantaba como James Brown y componía canciones dignas de la Motown, pero nadie podrá confundir el sonido de Prince. Down the echo chamber to
Su talento no tenía límites y su capacidad de trabajo aún menos. Ganó 7 premios Grammy, un premio de la Academia por su música para la película Purple Rain, incorporado al Rock and Roll Hall of Fame, reconociéndole como pionero musical y social. La música corrió por sus venas. En los 90 y más tarde, en el nuevo milenio, Prince mantuvo el aura de mentor para muchas estrellas del rock. Contribuyó al despegue de The Bangles, componiendo para ellas Manic Monday. Tomó el papel fundamental en el Like a Prayer de Madonna. Pudimos descubrir a Martika interpretando sus letras en Love Day Will Be Done. Y como no, hizo popular en el mundo entero a Sinead O'Connor con su inmortal Nothing Compares to You. En la despedida, y como siempre, las gracias. El saludo cordial de Luis Polo, quien ha estado al micro la edición y la selección de esta playlist, que espero haya sido de tu agrado. Días son los que tienen que pasar para editar el nuevo capítulo de Estudio 54 Podcast, que volverá a partir de un hilo conductor del que tirar durante 60 minutos abordando el tema en cuestión. Ya sabes que puedes encontrarme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, o en mi perfil de Spreaker o iTunes, donde dispones de todos los programas a la carta. Además, en mi blog, esto es acordesonoros.blogspot.com.es, encontrarás toda la información de mi podcast. Te emplazo entonces dentro de 2 semanas. Hasta entonces, un cordial saludo y mis mejores deseos para esas 2 semanas que restan para un nuevo encuentro en la sintonía de Estudio 54 Podcast. ¡Adiós! It hurts too much to stay, but I won't let go.